Se suman Emi Radi y Juan Patricio Balbi para hablar de la previa de este superclásico. ¿Cómo andan, muchachos? Nico, y esto es literal, ¿eh? Ahora sí, estamos metidos a pleno en la Bombonera. Emiliano Radi prometió y cumplió. Qué tridente ese, se sumó a nosotros. Sí, señor. Teo, ya lo tenemos acá. Sí. Qué alto, Radi. ¿También? Muy bien, muy bien. 98, un poquito, no se nota tanto en la televisión. No. La poquito, silla no. Equilibra. Claro. Bueno, estamos ¿también? Una mañana espectacular. Te agradecemos, bien. Al límite de que en cualquier momento nos prendamos fuego. De hecho, Radio Profesional está preparado para la ocasión. Sí, ya sabe. Protector. De esta clase de coberturas. Está muy bien. Muy bien. Funcionaron bien, todo excelente. Impecable. De 10. Todo lo que rodea la cobertura, bien. 10 puntos. Campo de juego. Impecable también con el trabajo. De Satanás. En ahí este está el momento. A espaldas nuestras. Ahí está. Fiscalizando todo, trabajando todo, que es uno de los cancheros de hace muchísimos años. Es el apodo también, donde se lo conoce, creo que nadie sabe el nombre y apellido, es solamente así. Pero si vos decís Satanás, no, todos, todos saben. Y es justamente el que trabaja en el campo de juego, que es un campo de juego de la Bombonera que hace mucho tiempo está muy bien. Sí, sí, la verdad que se lo ve impecable y las sensaciones desde ese punto de vista, excusas, no va a haber. No. Pero vayamos a lo importante, a lo trascendente en este punto que tiene que ver con... ¿quiénes son los que en todo caso deberían poner excusas? Porque son los que van a jugar. Sí, no me gustó que no haya venido, porque yo lo esperaba. Ahora, hablando en serio, yo la verdad que lo esperaba. Pero bueno, no quiso venir. Recibió invitación formal. Lo dejó solo, mire cómo lo dejó solo allá, lejos de este lugar, que es el punto neurálgico del superclásico. Juan Patricio, la verdad que te sentimos un poco lejos. Nos gustaría que estuvieras acá. Yo hubiera ido por con mi gusto, lado, estaba todo estaría, dado sí. Para que estuvieras. Tal vez no tan cómodo como ustedes dos. Tampoco es que le iba a dar todos los servicios, pero... Me quedé fuera de la lista, ¿viste? Como le pasa a los jugadores antes de una competencia, de un mundial, de un partido, me quedé fuera. Es bravo el técnico Radi. No. Terrible. La sensación horrible. Pero ya vas buscando a llegar. Buscando ahí, encima Balbi. Ya vas aparece llegar. Rápido, ¿viste? Si es por orden alfabético, no estaba. Se sorprendió, no estaba. Claro, no me veo. Primero buscaste al coquete. Final, porque dijiste, por ahí me saltearon, coquete voy al final. Primero, tampoco. Y dije, ay, ¿dónde está? No estaba. mañana sí lo espero. Y hay una cosa lógica también, que ahora cuando Juan nos cuente el 11, si River va a atacar con un delantero central solo, es obvio que después me van a decir la línea de tres de atrás también ataca. Sí, sí, ya lo sé. Pero con una referencia sí, de área. Una referencia para el choque, exacto, ese, Borja, ese roce. Colidio o el que Juan nos cuente, es innecesario la defensa de tres. Por más que vos tengas a Advíncula y a Blanco bien proyectados, y te va a sobrar un jugador. Entonces, desde ese lado, si realmente ese es el planteo, y sí, ahí te digo. A mí no me disgusta, pero yo no soy de los que piensan, pero para nada, ¿eh? Se lo refuto a todo el mundo. ¿Cómo vas a defender la línea de 5 en la Bombonera? Si tenés a Advíncula y Blanco proyectado, es línea de 3 y es un equipo hasta ofensivo. Eso no me parece para nada. Sí, estoy de acuerdo de si River presenta una sola referencia de área, te va a sobrar un jugador. Un fanático del libero y los stoppers, Radi, sí, ¿no, Balbi? A mí me gusta. Es fanático. Sí. Pero eso no te marca ser defensivo. Se lo va a tatuar, si puede ser, ¿no? En cualquier 5, momento. 4-1 lo ha utilizado también. No. Es cierto que depende. El número suena escuelas. Defensivo. Pero, mirá, en 2020, cuando después del 2019 se va a Palacios, Gallardo el cambio que hace es poner a Robert Rojas por Palacios. Y uno piensa, ¿un River más defensivo? No, porque pasó a jugar con Bangioni y con Montiel por afuera y jugó con tres marcadores centrales. Y no fue un River más defensivo, al contrario. Fue un River que mantuvo esa búsqueda ofensiva y nos sorprendía. Pero bueno, es cierto lo que dice Emi. Hay números que después, según cómo se paran los jugadores en la cancha, se contrastan o se derriban. Y me parece que si tenés al Advíncula y a Blanco, la lógica es que jueguen más adelantados de una línea de fondo. No le puedo confirmar, lamentablemente, a Radi si juega con uno o con dos puntas. Yo creo que se encamina a jugar con dos, porque para mí Colidio va a estar y va a depender de qué lugar en la cancha ocupa Colidio. ¿Por qué? Porque los últimos partidos no jugó de segundo punta, no jugó de acompañante Colidio. No. Con Borja en ataque, jugó más por afuera, jugó más integrando la línea de los tres volantes ofensivos que puede plantear en ese 4-2-3-1 o 4-3-2-1 que viene utilizando el equipo de Gallardo. Hoy a la tarde es la última práctica, a las 17. Ahí va a confirmar, me parece, Gallardo, cuáles son los jugadores que directamente sabe que van a descansar. Ese plan inicial que tenía el técnico de River de
después del partido con Colo-Colo, intentar poner al mejor equipo titular posible con pocas variantes. Uno pensaba que podía descansar Nacho Fernández, que podía llegar a descansar Borja, algún jugador más. Bueno, me parece que mutó por el plan de partido que tuvo que hacer en Chile, por las lesiones de Messi y de Craneviter, que no van a estar, por la expulsión de Paulo Díaz, que ahora te obliga a pensar que el martes que viene lo tenés que tener sí o sí a Pesela. Por lo tanto, hay distintos nombres en duda y vamos a tener un equipo, creo yo, más alternativo de lo que Gallardo hubiese querido poner en condiciones 100% favorables con un triunfo en Chile. Sí, el tema de River es un equipo que te da la sensación, por lo menos a mí me pasa, alternativas en defensa, en esta nueva defensa, ¿la sentís realmente alternativa? Porque esos cuatro nombres están como pero mirá, muy afirmados. Más allá de que González Pires lo puede hacer bien. Sí. Es cierto lo que marcás, porque claro está que Bustos, Pesela y Acuña llegaron para jugar, para ser titulares, y le dieron un salto de calidad y jerarquía enorme al equipo. Ahora, si decide poner una defensa con Paulo Díaz y Armani, que van a ser titulares, 100% suplente, es la defensa del año pasado. Es Casco, es González Pires y es Enzo Díaz. Y es el equipo que salió campeón el año pasado. Bueno, ¿y esa no te generó problemas? Pero claro, el tema es que perdieron tanto nivel y mermaron tanto su rendimiento, sobre todo el final de 2023 en adelante, que exacto, empezó a generar dudas que antes no generaba. Pero en cuanto a apellidos, es una defensa que tuvo el título con River el año pasado. No, incluso me animo a decir, River con tu apellidos. Incluso me animo a decir que hasta cambió la versión de la defensa de River de la mano de Gallardo con el tema de los laterales. Son dos laterales nuevos que atacan mucho más el área rival. Pero no seamos injustos con De Micheli, porque no lo tenía, estos laterales. No, que la idea de De Micheli no era estoy esa. Estoy de acuerdo. Pero tenía otros nombres. Claro. Tampoco había un De Micheli que utilizaba tanto los laterales. A mí me da la sensación como lo está haciendo Gallardo. Claro, pero porque tenés laterales. Uno es campeón del mundo y el otro es ultra ofensivo. Claro, eso es cierto. Entonces tenés otras características de laterales. Bueno, pero si se plantea un partido con laterales, que por lo que estamos escuchando, los laterales no se dudan tanto, van a ser Acuña y Bustos, o por lo menos eso es lo que se viene mencionando. Sí. Pero si jugasen Casco y Enzo Díaz, me pregunto yo si pisarían tanto el área rival como lo hacen. Bueno, yo creo que no. Enzo Díaz tiene una referencia muy positiva de Superclásicos acá en la Boca. Sí, es cierto. Juan. El año pasado es el gol del 2-0 en octubre. Claro. Para ganar el Superclásico previo al partido de Boca con Palmeiras, que justamente es una referencia más directa de que volvió a pasar lo mismo, que el Superclásico cae entre medio de una serie que opera para uno de los dos equipos. Aquel día también tuvo acción en Milton Casco, en la Bombonera. Por lo tanto, son jugadores que tienen experiencia, son jugadores que saben jugar esta clase de partidos, y ahí me parece que River tiene un punto a favor en cuanto a la configuración del plantel y a las alternativas. River tiene jugadores con más trayectoria en esta clase de partidos. Recién decía Emi que Medina tiene 8 partidos y es el que más tiene. Bueno, Armani va a jugar su partido número 18 en la Bombonera, en Superclásicos. Y Nacho Fernández su partido número 16 en caso de jugar. Y así hay un montón, porque tenés a Casco, porque tenés al propio Paulo Díaz, a Leandro González Pires. Hay un montón de jugadores que superan hasta la barrera los 10 partidos de River en Superclásicos. Y después sí, obviamente, vas a tener a jugadores que en caso de poner un equipo más alternativo van a debutar y van a tener su primera participación en la Bombonera. La posibilidad para Vareiro, la posibilidad para Mastantuono. Bueno, veremos finalmente quiénes terminan jugando este partido. Claro, y eso complementa lo que te iba a marcar, porque empecé hablando de la defensa con esto de sentir que hay cuatro nombres muy afirmados y que en todo caso, cuando los cambiás, pones alternativos. En el medio no me da esa sensación. Es verdad. Porque, claro, el tema es que el medio de River todavía no está firmado. Bueno, y entonces, Pablo, si buscas variantes, aparecen nombres que tranquilamente, ni que hablar de si serían titulares en otros equipos. Esa discusión no tendría ningún sentido, porque River me parece tiene el plantel más rico, Juan. Que en la previa, la idea o la base era que Nacho descanse, porque era el futbolista que más minutos iba a acumular después de ser habitualmente suplente y pasar al equipo titular, más allá de que lo veían muy bien. Y después tocar
quizás lo justo y necesario, al que quedara sentido, caso Craneviter, caso Mesa, pero bueno, se te lesionan Mesa y Craneviter y salen en Chile por dolencias en los aductores. Y sabías que Nacho posiblemente salía. Ahí ya tenés tres cambios del mediocampo. Y si además sumás la idea de que vos querés preservar jugadores para jugar el martes aquí en el Monumental, yo les venía contando que para mí el equipo no va a ser ni con Mesa, ni con Villar, ni con Craneviter, ni con Nacho. Entonces vos ahí ya tenés tres cambios del equipo habitual, titular del mediocampo, y uno de esos cambios puede ser Colidio por Mesa. Y ahí cambia el mediocampo de River, porque pasa a ser un jugador que es delantero, que puede jugar por afuera, que lo podemos acercar a Echeverri o a Mastantuono, pero es delantero. Por lo tanto, ese mediocampo de River que nosotros vemos, recién lo escuchaba Teo, que es cierto, de los mediocampistas, va a depender mucho de qué equipo ponga y de cuántos jugadores repiten de ese mediocampo, que hoy por hoy parecen ser que hay dos que tienen chance de seguir, que son Simón y Echeverri. Los otros tres para mí no van a estar en la Bombonera mañana. Y también pasa ahí, y esto nos define un poco a nosotros, somos rápidos para enamorarnos de una cuestión, porque si vemos el ciclo Gallardo, este, el nuevo, el naciente, hay un partido que se transformó en referencial, que es Atlético Tucumán. Todos los demás partidos nos despiertan dudas y nos generan dudas con muchos de los nombres de los que decimos son los titulares. ¿Por qué son los titulares? Porque jugaron bien contra Atlético Tucumán. Claro, sí. Pero después, pero también, todavía se está firmando. A ver, por lo menos yo lo escucho en Juan, en Gustavo y en Javier, ¿no? Esa me gusta que se lleve a todos. Se lleva a todos. Todos juntos. Y a Flor Romero cuando va a River también. Ahí está. Y ya me van a aparecer otros apellidos. A Nico Istacio y a toda la banda. A ver, cuando se habló mucho de la pretemporada, se hablaba justamente de eso, de que hasta ahora Gallardo no tuvo tiempo para trabajar. Bueno, se supone que todo lo que trabajó en esa pretemporada, por más corta que sea, es el River de él. ¿Entendés? Entonces, bueno, hay que hacer un punto de inflexión a partir de ese partido. Sí. Después hay que corroborarlo En el primer tiempo sí vi un equipo más gallardístico en Copa, porque hemos visto partidos de River similares al primer tiempo en Chile, de buscar en esos primeros 10, 15 minutos presentar las credenciales del equipo, ser dominante, intentar convertir un gol y después obviamente ir batallando y adaptándose al partido y no perder de vista que son 180. Y el gol contra Talleres y el gol contra Colo-Colo, si lo piensas, son jugadas prácticamente iguales. Son búsquedas de River de apostar a esos balones detenidos, a saber que no vas a tener el dominio que tenés aquí en el Monumental y entender un partido largo. Un partido largo, un partido que se trabaje, se luche y no volverse loco ni perderse en la necesidad de ganar la ida sabiendo que después puedes venir acá a jugar la vuelta en el Monumental. Pero recién repasaba, y aquí lo tengo, el equipo suplente de River contra Gimnasia en esta posibilidad de un equipo más alternativo. Y es un equipo que es muy distinto al que podría presentar River mañana en la Bombonera. ¿Por qué? Este partido fue el 17 de agosto. Jugaron Ledesma, uno entiende que va a atajar Armani, por lo tanto ya tenés un cambio. Mm. Boselli, que ya está en Estudiantes de La Plata, de lateral derecho. González Pires, Ramiro Funes Mori y Milton Casco. Y ahí podrían repetir dos. González Pires y Casco porque Funes Mori ni siquiera estuvo integrando la lista de convocados del último tiempo. El volante central fue Felipe Peña, ya no está. Volvió a Lanús, ahí tenés otra modificación. Aliendro, lesionado, no está. No va a jugar, tiene un tiempo largo más de recuperación. Y adelante, Nacho Fernández, Solari, Vareiro y Lanzini. Solari, los últimos 5 partidos, ni siquiera entró. Y Nacho Fernández va a descansar. Por lo tanto, podrían estar Lanzini y Vareiro. Es decir, ha cambiado muchísimo el panorama en 3 semanas y media, de lo que era el equipo alternativo de River antes a lo que es el equipo alternativo de River ahora. Y esto me parece que se debe no solamente al mercado de pases, sino que también el técnico empezó a encontrar una idea de equipo de tener 8 o 9 base titular, que hoy por hoy sí podemos empezar a decir, bueno, este es el equipo más Gallardo. Y lo de mañana, en caso de poner 6 o 7 jugadores alternativos, no va a ser un equipo tan parecido al que jugó contra Gimnasia, que fue 100% suplente. Sí, es cierto lo que menciona. Y ahí viene también un poco esto que decía Emi, el tema de que el famoso post-mini pretemporada también puede llegar a marcar a un nuevo River. Ahora, más allá de los intérpretes, pensando un poco en las 10 últimas visitas que tiene River a esta Bombonera, yo me fijaba cómo le había ido. Solamente registra 2 derrotas River. Y dentro de esas 2 derrotas está aquella de 2019 que termina siendo al fin y al cabo una victoria
con pasaje. Por eso me parece que... El gol de Hurtado. El gol de Jean Hurtado, exactamente. Está bien que hay 5 empates y después 3 victorias de Boca, ¿no? La última que decíamos, que es la última derrota de Boca de local frente a River, era un Boca totalmente alternativo. Exactamente. Entonces, en ese sentido hay distintos contextos. Pero por eso digo, va más allá de los intérpretes. Sí. Me parece, vamos a ver cómo encara esta nueva faceta Gallardo, porque era otra era de Gallardo COVID. Sí, Juan. Derrota por penales. Claro, uno de en el medio está el del COVID. River pierde. Pierde por penales, exactamente, con aquellos 15 casos de COVID. En abril o mayo del 2020. Que afectó más que nada al banco de suplentes de River, sí. Recuerdo. Ah, mirá, lo querías remarcar. Afectó al plantel. Mirá. Sí, pero los titulares, la gran mayoría estaban. Ah, mirá. Porque tiró, se hablaba de una épica. Sí. El arquero sí sufrió una gran baja, pero después hicieron la gran Dávila. Si mirás ese equipo, Emi. El arquero sí. No, pero mirá ese equipo. Vuelvo a decirlo. Repasá ese equipo. Está bien, tenía Maidana, tenía Poncio, pero no eran todos los titulares, ni mucho menos, un equipo alternativo. No era un equipo, no fue con la reserva. Sí en el banco eran chicos, pero fue un equipo alternativo, suplente, entre comillas. Sí, Radi lo matiza. Porque decimos lo mismo, porque yo me acuerdo que en ese momento se hablaba de reserva contra Boca. Y no, era la reserva así, estaba en el banco. Usted no. Tranquilo, no se sienta perseguido. Pero lo que pasa es que se hablaba mucho. Se hablaba mucho de ellos. Reserva contra Boca. El arquero sí. Después el resto de los titulares estuvo y en el banco sí había mucho chico. No, te decía Juan, Radi matiza, porque en los últimos superclásicos se ha dado la particularidad, estuve en los eliminatorios, que hay festejos de Boca a partir de empates. Porque después en la definición por penales sonríe Boca. Claro. Pero le ha costado ganar en 90. No, son triunfos. Son triunfos de hecho, festeja. Por eso lo digo. Bueno, pero en los 90 le ha costado. El antecedente de este año, es cierto que River cambió el técnico, pero para mí lo favorece a Boca. No solamente el de Córdoba, sino también aquí en el Monumental, que en el segundo tiempo se vio un Boca distinto a los últimos Boca que habían venido el gol de Medina. Aquí, empate 1-1, prácticamente Medina. Sabiéndose inferiores. Y aquí Boca, es cierto que se fue adaptando al partido, pero los últimos 30 minutos fueron más favorables para el equipo de Martínez que para el de Michelis. Y después, obviamente, ni hablar del de Córdoba, que Boca fue superior a River. Y cuando hablábamos de la salida de Michelis, incluso Juan lo decía, era uno de los grandes golpes, no estoy diciendo que por el Superclásico, porque claramente... Pero no lo ayudó, seguro. Otras cosas, sobre todo tener un Gallardo libre. Fue el principio del fin, para mí. Pero fue... Para mí ese fue el principio del fin. Claro, fue uno de los golpes... Quedar fuera con Boca. Exacto, para finalizar el ciclo de Michelis, sin duda. Les propongo, vamos a hacer una pausa... Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, se vienen días claves en River. Este sábado disputará el Superclásico con Boca y el martes tendrá la revancha con Colo-Colo buscando un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores. Pero el ajustado calendario no termina ahí porque después recibirá a Talleres de Córdoba y se confirmó cuándo saldrán a la venta las entradas. El partido entre el Millonario y la T, correspondiente a la fecha número 15 de la Liga Profesional, se jugará el domingo 29 de septiembre por la tarde en el Estadio Monumental. El expendio para socios sin tu lugar en el Monumental, que tienen prioridad para adquirir un cupo exclusivo de ubicaciones, comenzará el viernes 20 de septiembre a las 10 de la mañana a través de River ID. Una vez agotado ese stock exclusivo, podrán comprar entradas remanentes que salgan a la venta para socios comunitarios, o sea de Somos River, a partir de las 17 horas de ese mismo día. Una vez confirmada la compra, la ubicación se cargará automáticamente al carnet único, con el cual se ingresará al estadio sin la necesidad de realizar trámites adicionales. Por su parte, los vitalicios deben ingresar a River ID y allí seleccionar una platea en la San Martín Baja, Belgrano Baja o cualquiera de las tribunas. Es importante recordar que sin este trámite no podrán acceder a ningún sector, debido a que ya no existirá la habilitación automática para vitalicios en los sectores de la San Martín Baja y Belgrano Baja. Podrán hacerlo desde el lunes 23 de septiembre a las 10 de la mañana hasta el viernes 27 de septiembre a las 18:15 de la tarde. Mientras que los no socios podrán acceder a un remanente de entradas solo en caso de haber, desde el miércoles 25 de septiembre a las 10 de la mañana, también por River ID. En este caso, el ingreso al estadio será únicamente con DNI. Si les gustó el informe, no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del Millonario.